Uno a uno, los abogados Juan Carlos Rivas, Fabio Castillo y Arturo Mason llegaron a la Fiscalía General de la República a conocer si dicha institución tiene un proceso abierto en contra del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Al final de la diligencia, uno de los defensores confirmó que sí existe una investigación, aunque se desconocen los detalles. Mi sobrino pidió que viniéramos a que la Fiscalía nos dijera que en qué estado estaba la investigación y si iba a haber algún proceso. Obviamente va a haber un proceso, la intención es llegar a la verdad de los hechos. O sea, que se investigue todo claramente, vamos a colaborar como abogados y él como persona, supuestamente que participó en hechos y que se sepa la verdad. Yo creo que en el futuro nosotros confiamos en la Administración de Justicia y que todo esto se va a esclarecer. Actualmente el alcalde se encuentra fuera del país, pero según su abogado, al regresar de su viaje, se hará presente a la Fiscalía General de la República para intimarse y conocer del proceso en su contra. La Fiscalía no nos ha dicho cuándo va a presentar el requerimiento, pero obviamente sí hay un caso de investigación y es de conocimiento público. Pues ustedes saben que esto no viene de ahorita. Tratemos de que esto sea de la mejor manera posible, que trabaje la justicia. Que no hayan cosas como las que se están viendo ahorita aquí afuera, que están queriendo politizar esto. Esto es un caso eminentemente jurídico, judicial, no es un asunto político. Los defensores aseguraron desconocer los delitos por los cuales es acusado el alcalde capitalino, aunque no descartaron que se traten de las supuestas reuniones con pandillas. No los conozco, pero obviamente ustedes saben de lo que acusaron o de lo que están diciendo de este caso, pues, pero nosotros no sabíamos la tipificación del delito que le va a la Fiscalía, pero sí hay un procedimiento y estamos preparados para eso. Él se va a venir a presentar. Ustedes saben que hay otras personas que huyen a esto. Él no va a huir. Además, dijeron que su defendido no tiene por qué dejar el cargo a alcalde, porque los cargos se dejan en caso de que él perdiera sus derechos de ciudadano, cuestión que no está sucediendo. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.